Californiano de las Mujeres hace entrega de estos apoyos para que ese es su propio negocio, uno que va a ser de regalo. De... Trabajamos por un empoderamiento de la mujer, queremos impulsar su capacidad de emprender, su capacidad de trabajar y de lograr cumplir sus sueños. Vamos pues por un entorno más justo. Tenemos todos y todas los mismos derechos y por ello debemos gozar siempre y luchar por tener las mismas oportunidades para desarrollarnos, para trabajar en igualdad de condiciones, para educarnos, para disfrutar de la vida, para poder sacar adelante a nuestras familias. Yo soy hijo de una gran mujer. Soy esposo de otra que no lo es menos. Tengo una hermana a quien quiero de manera entrañable. Y tengo además una pequeña hija, Gabriela, de 14 años, a quien deseo que sus aspiraciones y metas no conozcan frontera alguna ni limitación. Quiero para ella un cambio libre y horizontes claros hacia un mejor y más brillante futuro. Esa es la fuerza, es la inspiración que me impulsa a trabajar mucho y en muchos ámbitos, porque quiero lo mismo para las mujeres de hoy y mañana, para ustedes y para las mujeres de sus familias. Con este convenio ratificamos el compromiso de seguir colaborando con el gobierno y con la sociedad civil de Baja California Sur para construir una sociedad igualitaria, con seguridad alimentaria y prosperidad. En esta administración que ha encabezado el señor presidente de la República, Baja California Sur ha sido beneficiado con 14.730.000 pesos, con lo cual hemos visto que el señor gobernador ha dado mucho apoyo a muchas organizaciones de la sociedad civil. Lo hemos visto aquí en esta feria donde recorrimos y con mucho agrado vimos los productos que ahora elaboran muchas mujeres empoderadas que antes no tenían este apoyo y que gracias al gobierno del estado y al gobierno federal hemos podido ayudarles. La vida cotidiana adentro de los hogares, los negocios, la política se han vuelto demasiado complejos para entenderlos a simple vista. Por eso necesitamos de datos e información que nos ayuden a visualizar, a prender algunos reflectores sobre la problemática y alternativas que podemos construir como Estado y como país. De ahí la necesidad de contar con información que nos guíe para la toma de decisiones.